Buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Wendy Pineda de TF Keyen Foundation Toy for Kids Miami. Bueno, saludándolos, ya estamos hoy miércoles 10 de enero. Estamos en el décimo día de este 2018. Espero que ya todos hayan vuelto a la normalidad, como les hemos dicho desde el principio de esta semana, porque sabemos que prácticamente todo lo que es el sector laboral y también educativo ha vuelto a sus labores regulares de todos los días. Así que esperamos que sea un 2018 exitoso y que podamos decir todos los días que pudimos cumplir nuestras metas y objetivos, no solo del día, sino de la semana. ¿Qué pasa con inmigración? ¿Qué pasa con las embajadas, sobre todo la embajada de Estados Unidos en Venezuela? Y también, ¿qué está ocurriendo o qué va a ocurrir aquí en Miami en el mes de mayo, que le interesa a todos estos amigos venezolanos y latinoamericanos en general, que necesitan una orientación verdadera con este tema de inmigración, que desafortunadamente hay mucha desinformación, mucha desorientación, y sobre todo hay muchas personas que no saben ni dónde empezar, ni a quién recurrir, ni cuáles son las personas certificadas que pueden ayudarle en su proceso de inmigración. Por eso un año más, en el mes de mayo, se vivirá un día histórico aquí en el sur de la Florida, porque otra vez Toy for Kids Miami, TF Keyen Foundation, ayudará a esa comunidad inmigrante que somos todos para tener una real orientación, una real ayuda y sobre todo un día de muy mucho entretenimiento. Así que vamos primero a empezar. Antes de decirle este plan que vamos a tener en mayo, este evento, vamos a hablar qué pasa con la embajada de Estados Unidos, que reanudará citas para solicitud de visa en Venezuela. Dice la nota que este miércoles 10 de enero la embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que se reanudarán de nuevo la programación de las citas para las solicitudes de visas por primera vez. Los venezolanos podrán solicitar visas para negocios y turismo a partir del 17 de enero del 2018. Una muy buena noticia, ya que ese proceso estaba un poco parado prácticamente, y lo que se veía era una angustia total. Esto lo estamos tomando de una fuente que se llama Caraota Digital. También el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, explicó que con este proceso simplemente lo que se busca es respaldar los viajes legítimos a Estados Unidos, mientras a su vez protegemos a nuestros ciudadanos, y servirá para fortalecer los lazos entre ambos países, agregó. Recuerden que aunque hayan situaciones, distanciamientos políticos de un país a otro, de alguna manera, de alguna forma, los ciudadanos de ese país, en este caso Venezuela, no tienen que sufrir las consecuencias políticas que se están viviendo para poder parar este tipo de procesos que son totalmente justos para cada persona que quiera venir legalmente a los Estados Unidos por primera vez y sacar todo su proceso de visado. También asimismo aseguró que espera que se reanuden todos los servicios completos para las solicitudes de visa en Venezuela. Así que es importante que usted, si tiene una duda, como se lo decimos todos los viernes cuando tenemos al abogado de inmigración en línea, usted acuda a una persona certificada. Queremos aclarar con esto que no estamos menospreciando el trabajo ni de un paralegal, ni de un notario, ni de ninguna persona que le puede dar una orientación. Mas, sin embargo, cuando usted vaya a ejecutar un proceso de inmigración, sobre todo un proceso legal como un asilo político, debe ir con un abogado donde él debe saber y puede enfrentar cualquier tipo de obstáculo que se le presente a usted en el proceso. Por eso, este 6 de mayo, domingo, vamos a tener nuestro evento Justicia para Todos, donde vamos a ayudar a este venezolano, colombiano, latinoamericano, centroamericano, o a cualquier persona que esté haciendo un proceso de asilo, que lo puedan y lo sepan cuidar, porque no solamente es que usted introduzca un asilo político, usted está en un proceso donde cuando entra en ese proceso automáticamente debe tener muchísimas más precauciones. Debe saber qué hacer con sus impuestos, debe saber qué hacer con su licencia de manejar, con su récord de manejar, qué pasa con un DUI, qué pasa con todos estos obstáculos que se me pueden presentar durante el proceso de asilo político. Eso nosotros vamos a dar una orientación total
Ese día en el evento vamos a tener abogados calificados, voluntarios y completamente gratuitos para que usted pueda orientarse, enfocarse e iniciar su proceso de asilo político. Recuerde que nosotros traemos a los profesionales para su servicio, traemos a todas esas personas que también necesitan una orientación en cuanto al estudio, con simplemente dónde puedo aprender inglés, dónde puedo continuar mi carrera, dónde puedo revalidar lo que tengo. Todo eso nosotros le damos la orientación con universidades calificadas, con escuelas calificadas, acreditadas sobre todo, para que usted no pierda su dinero, no pierda su tiempo y que no le digan algo que luego no va a tener reversa. Es muy importante que todos estos procesos que usted inicie son procesos definitivos, son procesos claves, los que tiene que hacer desde un principio con un cuidado especial y con un trato uno a todo. Tiene que ser supervisado, legalizado, acreditado y sobre todo con mucha orientación. Ya es el quinto año que estamos haciendo este evento. Muchas personas ya nos están contactando por nuestros Messenger, por nuestro Instagram, también por nuestro sitio web, preguntándonos cuándo va a ser el evento de inmigración, porque nosotros, recuerde que hacemos muchos eventos durante el año, pero este evento de mayo que iniciamos siempre con inmigración, ayudando a nuestra comunidad latinoamericana, marca la pauta para que todas nuestras actividades tengan éxito. Y recuerden que también vamos a tener nuestra jornada de alimentos, vamos a tener orientación, donación y sobre todo mucha ayuda con mucho trato humano. Es lo importante y es lo que hemos hecho por muchísimos años y vamos a seguir haciendo para ustedes, la comunidad, pero especialmente este 2018 queremos hacer mucho énfasis en lo que es el asilo político. Venezolano, cuida tu asilo y nosotros te vamos a ayudar. TFKM te da la mano que tú necesitas en los Estados Unidos. Bueno, mañana volveremos con mucha más información. Si usted quiere hacernos sus preguntas, no dude en visitar nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org, tfkmfoundation.org. Visítanos en Facebook, visítanos en Instagram como Toy for Kids Miami y puedes mandarnos tus preguntas, porque de ella vamos a nosotros a hacer nuestros futuros programas con el abogado de inmigración y con nuestros asesores en impuestos. Bueno, no tengo más nada que decirles el día de hoy. Terminen una tarde exitosa y nos vemos mañana aquí en Conéctate con TFKM. Gracias.